El cumplimiento de la ley y el orden es algo respetable, pero también es algo muy duro de hacer. A veces es duro diferenciar el bueno y el malo. En el caso de los yudons, esto no les importa. Cualquiera que se oponga a sus leyes es un enemigo. Este video va de parte de un amigo de Otoru español. Los yudons son una especie extraterrestre con el oficio de policías mercenarios. Esta raza son básicamente humanoides de 2 metros de altura, con constituciones robustas y cabezas parecidas a rinocerontes. Tenían una gran capacidad pulmonar, pudiendo respirar incluso en entornos con bajos niveles de oxígeno. Su piel era muy fuerte, resistiendo incluso ataques físicos severos. Biológicamente esta raza tenía una sangre amarilla. Aunque sus cerebros eran pequeños, esta raza no era idiota. Los yudons originalmente fueron una raza guerrera en su mundo natal. Sin embargo, debido a su habilidad, con el tiempo cambiaron de oficio y se convirtieron en mercenarios de varias organizaciones, incluida la Regencia Padrigol y la Proclamación de las Sombras. Todo aquel que pudiera pagarles para cumplir con su deber. Sin embargo, originalmente fueron eclipsados por otra raza, los Ogrons, que durante mucho tiempo habían sido una raza de mercenarios muy confiable. Sin embargo, aunque cumplían los mismos roles, los Ogrons normalmente los eclipsaron siempre. Sin embargo, esto cambió debido a la alianza de los Ogrons con los Dalek, que dañó drásticamente toda su reputación, al punto de que diversas organizaciones dejaron de contratarlos. Y al pasar esto, los yudons aprovecharon el caos, tomando su posición como los mejores mercenarios de la galaxia. Organizaciones como la Proclamación de las Sombras empezaron a emplear yudons como su fuerza policial, mientras que otras solían usarlos como meros mercenarios. Distintos gobiernos solían pagarles para que funcionaran como sus guardias o soldados, aunque usarlos traía riesgo que a la más mínima provocación eran capaces de hacer cumplir la ley de forma brutal. Aún así, los yudons estaban atados a las leyes de un gobierno local, pero esto no les impedía entrar a otros mundos sin problemas. Por ejemplo, en el caso de la Tierra, la situación fue diferente, debido a un incidente en 1902. Después de ser estafados en una misión fraudulenta, que dio como resultado que los yudons fueran expulsados de la Tierra y se les prohibiera regresar a este mundo. Sin embargo, esto no impidió que intervengan en los asuntos del planeta. En la década de 1980, a pesar de estar fuera de su jurisdicción, estos fueron enviados a la Tierra buscando un artefacto alienígena, conocida como el Ojo de Akasha. Aunque lo conseguirían, los yudons se irían y volverían un tiempo adelante, en 2008, buscando un asesino que se había ocultado en la Tierra. Sin embargo, esta vez cumplieron las leyes a las que estaban atados y como no tenían jurisdicción en el planeta, usaron su tecnología para transportar el hospital en la que se ocultaba el sospechoso a la Luna. En la Luna crearon una barrera de oxígeno para escanear a la gente y capturar al fugitivo. Cuando terminaron, regresaron del hospital a su posición y eliminaron al criminal. Durante esta misma época, sin embargo, también fueron encargados de investigar las actividades de una familia criminal Slitten en la Tierra, después de que estos lograran escapar. Unos años después, los yudons regresarían, cuando un pelotón de yudons descendió sobre Gloucester, Inglaterra, y puso un campo de fuerza alrededor de la ciudad en busca de un criminal. La situación se complicó, y finalmente abandonaron este mundo. En lo que respecta a su sociedad, los hombres y mujeres pueden ocupar las mismas posiciones. Las hembras y los machos eran casi idénticos para cualquier especie. La única diferencia notable era que las mujeres poseían cabello, mientras que los machos no. Biológicamente, esta raza poseía una gran capacidad pulmonar. Eran conocidos por tener un gran respeto a la ley, y se sabía que en el cumplimiento eran brutales y precisos. Pero a su vez poseían grandes tácticas militares, aunque por el contrario no sobresalían por su inteligencia. Siendo descritos por muchos como meros matones interplanetarios, eso no significaba que los yudons eran idiotas o podían ser engañados fácilmente. Es más, cualquier tipo de insulto era considerado una amenaza debido a esto. Y por su estricta obediencia a la ley y sus brutales esfuerzos para mantenerla, un ataque físico a un yudón incurría en la pena de muerte instantánea, mediante el uso de un blaster específico, sin posibilidad de juicio. Esto solía favorecer los patrones metódicos de comportamiento, incluso en misiones cruciales. Sin importar cuál fuera la situación, los yudons obedecerían las leyes y señales locales sin importar lo que pasara o qué tan crítica fuera la situación. Sin embargo, aún seguirían haciendo todo lo posible para cumplir su misión. Del mismo modo, seguirían el procedimiento de la misión rígidamente y siempre obtendrían un formulario firmado al comandar el transporte de criminal. Toda la raza fue entrenada para usar todas las formas de vehículos conocidas. Su estricto cumplimiento de una orden establecida incluso los hizo despreciar el desarrollo de su cultura, por lo que han quedado básicamente estancados. Eso aún así no ha impedido que, por ejemplo, los chocolates yudon fueran considerados de alta calidad por otras especies. Sin embargo, aquellos yudón que salieran de las normas a menudo quedaban marginados en su sociedad. El lenguaje yudón, por otro lado, estaba compuesto por muchas palabras de una sílaba que terminaban en una vocal, generalmente un sonido O, como blomo, cojo,
pero ocasionalmente se les agregaba una. Cada oración estaba compuesta de varias de estas palabras juntas. Los nombres Yudon, por otro lado, seguían el mismo patrón para poder ser organizados. Los Yudons eran una raza fuerte. Uno de los deportes favoritos entre ellos era el nutball. Sin embargo, este deporte era ilegal en su planeta, ya que podía destruirlo. Estos despreciaban actos inútiles y solían tener un gran respeto por la cadena de mando, con ferocidad, ya sea de su propia organización o del planeta en el que están. Sin embargo, si un Yudon perdía el cuerno bajo cualquier circunstancia, se consideraba un gran deshonor, especialmente entre los capitanes y oficiales. Todos los Yudons, excepto en ciertos casos, usaban una armadura de cuerpo negro en todo momento. En aquellos casos en que la armadura fuera ligeramente diferente, estas diferencias simplemente podrían significar su alineación a ciertos grupos para los que trabajaban. Estos, al trabajar para alguna organización, se ataban a las normas de estas. Sin embargo, esto no impedía que los Yudons sí tuvieran ciertas normas a trabajar, reglas tales como las normas de adquisición Yudon, pero estas eran puestas de lado por las reglas de sus empleadores y otros lugares en los que estaban, ya que eran prioridad. Los oficiales de los Yudon se diferenciaban del resto de las tropas debido a que normalmente eran quienes tenían el equipo de traducción en su pecho. La armadura de los Yudon era de suma importancia, ya que representaba el orden sobre todo, al punto de dormir con las botas puestas para mostrar su dedicación a su trabajo. En general, la tecnología de los Yudon era de color rojo oscuro con negro, compartiendo una apariencia similar con ellos mismos. La mayoría de los instrumentos, como sus armas, escáneres y traductores, eran extremadamente gruesos y toscos para los humanos. En caso que buscaran un fugitivo, usaron escáneres que le dirían la especie del ser escaneado. Sin embargo, estos escáneres podrían ser engañados muy fácilmente por el contacto cercano previo del criminal con otra especie. Los seres metamórficos, capaces de alterar su biología interna utilizando biomateria, también podían engañar la exploración de estos escáneres. Una vez escaneada una persona, los Yudon solían marcar a estos para continuar en la búsqueda de su presa. Los dispositivos de traducción Yudon, por otro lado, funcionaban analizando la voz grabada de un ser. Para comunicarse, tenía un dispositivo de contacto que llegaba a todos los cascos de los Yudon, lo que le permitía al capitán emitir órdenes con solo presionar un botón. Sus naves, por otro lado, podían ser capaces de aislar secciones de un planeta para impedir que un fugitivo intentara escapar. También funcionaba como cuarteles. Normalmente, estas naves eran usadas para capturar criminales alienígenas y llevarlos. Armadas con cañones láser, estas naves eran conocidas como Headhunters. Sin embargo, a pesar de que normalmente los Yudon eran una fuerza policial en caso de emergencia total o de ciertas situaciones, los Yudon podían realizar una invasión al punto de usar maquinarias de guerra como tanques para cumplir su contrato. Sin embargo, debido a que los Yudon están en gran medida estancados culturalmente y no muestran interés en algo que no sea su deber, es muy probable que parte de su tecnología sea comprada a otras especies o desarrollada simplemente para su uso. Esto tiene sentido debido a que no tienen problemas en atrapar a sus objetivos mediante el uso de métodos bastante radicales, como el uso de armas de energías ilegales y peligrosas compradas en el mercado negro. Los Yudons harán lo que sea necesario para cumplir su misión y objetivo y atrapar a cualquier criminal.